Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 2 de mayo al domingo 8 de mayo del año 2022. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una muy buena semana. Pues les puedo comentar que estoy viendo algunos documentales acerca de las invasiones que ha tenido Estados Unidos en América, en el continente americano, porque me llama mucho la atención toda la violencia y todas las situaciones que han pasado diversos países, pues en realidad se debe o es resultado, pues por esas intervenciones americanas y está sumamente interesante. Entonces, bueno, empecemos con las cartas de Doreen Virtue. Y a mí cualquier tipo de injusticia, bueno, me puede costar mucho trabajo y trato de ser muy objetivo cuando veo documentales porque después siempre hay influencias de diferentes intereses. Pero bueno, estoy aprendiendo mucho en este sentido. Con la esperanza también de que ya pronto finalice la guerra en Ucrania, pero no pinta para ello. Y pues me cuestiono también la crueldad del ser humano hacia sí mismo. Y pues parece que no hubiera pasado el tiempo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. El ser humano sigue siendo sumamente cruel. Y parece que no aprendemos de la historia. Y eso a veces me causa un conflicto desde el punto de vista espiritual porque digo, bueno, parece que no hay un despertar de la conciencia, no hay realmente un crecimiento espiritual, lo cual pues es también injusto porque pues sí hemos habido personas que hemos estado trabajando con la luz, pero si veo los resultados también de la pandemia, pues el resultado debería haber sido que se hubiera unido la humanidad a favor de la salud y de la paz, ¿no? Y pues no fue el resultado deseado. Muy bien. Vamos a empezar con la lectura. Esta es la carta adicional para todos nosotros. Muy en especial para quienes celebran años. De una vez, muchas felicidades y bendiciones. Y vuelvo a recalcar la misión de vida de todos nosotros. Cuando me preguntan cuál es mi visión de vida, es gozar la vida. Yo lo que trato de hacer cuando el mundo externo, a ver qué dice, verdad e integridad, es lo que dice esta carta. Pues ya ven, con eso es la carta con la que estamos navegando todo el año. Pero bueno, con lo de la pandemia, pues era para que nos uniéramos como humanidad. Pues yo lo que llego a hacer, o te recomiendo, cuando estas noticias tan atroces del mundo externo te lleguen, pues sí, son preocupantes hasta cierto grado, ¿no? O te lleguen a bajar la energía, te bajen la pila, te pongan triste, te preocupen, te den miedo, llegues a crear tu propio mundo bello, ¿no? Yo es a la conclusión a la que he llegado. Creo mi mundo bello, tengo mis mascotas, tengo un pedacito de jardín, tengo mis plantitas y qué sé yo, me hago algo de comer que me agrada, veo tal vez una película que me agrada, trabajo en algo que me agrada. Entonces, bueno, puedes crearte tu propio mundo bello y protegerte de esa manera un poquito de tanta negatividad y tanta violencia que vive el mundo, ¿no? Y dentro de esta pequeña cápsula de seguridad, de bienestar, pues puedes seguir brillando con tu propia luz, ¿no? Y como en mi caso, pues a través de los oráculos, pues hago contacto con el mundo exterior y con todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, es una de las maneras en que puedes mantener esa paz interna, esa armonía, esa felicidad, ese bienestar. Obviamente, si no estás en Ucrania huyendo y bueno, el bombardeo, ¿no? Me refiero,
pues si estás en un país violento como lo es México o lo son casi todos los países de Centroamérica, ahí me refiero sobre todo a Honduras y Nicaragua. Entonces, bueno, por eso justamente estaba viendo estos documentales, porque se tiene que ver la causa de que por qué ha surgido toda esta violencia, ¿no? Y esta desigualdad social, etcétera. Y bueno, por eso me quería informar. Muy bien, vamos a dejar, como decía, la política, si se puede, a un lado. Vamos a ver qué nos piden trabajar esta semana Los Ángeles, la Corte Celestial. Nos dice, para esta semana, Dios. Ah, se me olvida que no. Ya chequeé, no puedo enfocar más cerca. O sea, si lo pongo acá, queda fuera de foco. Y no lo puede enfocar la cámara. Entonces, bueno, desgraciadamente hasta acá llego y pues tengo que sacar un poquito la carta para poder leerla. Y dice, God, Dios, step out of the way and surrender any need of for control. Me hago un lado y me doy por vencido, digamos, aquí, o sea, es otra la palabra que estoy buscando. Renuncio a cualquier tipo de control. In order to make room for God's healing love to flow through me and this situation. Para que haga lugar para que el amor sanador fluya a través de mí y esta situación. Entonces, bueno, nuevamente, me hago a un lado y me rindo ante la necesidad de tener control y hago espacio para que el amor sanador de Dios fluya a través de mí y esta situación. ¿Ok? Entonces, bueno, es realmente pedirnos una fe absoluta en que Dios va a resolver cualquier situación, ¿no? Y el control es algo que, bueno, siempre ha rozado mucho mi vida, no de una manera personal, sino la gente que me rodea. Y he aprendido que el control va ligado al miedo, que la gente que controla tiene miedo y por lo mismo el controlar, ellos creen que les brinda una cierta seguridad, ¿no? Lo cual pues es erróneo. Y hay que aprender a fluir con la vida, a tenerle fe al proceso de la vida y tenerle fe a la divinidad misma, quieras llamarla universo, Dios, Buda, el nombre que le quieras poner, confiar en esa fuerza poderosa y que estamos en sus manos al fin y al cabo, ¿no? Es lo que hacemos desde un punto de vista cristiano, de que decimos me encomiendo a Dios, ¿no? Es decir, ok, tú estás a cargo y mi vida está en tus manos, ¿no? Entonces, bueno, prosigamos la semana para ver qué es lo que dicen las cartas. Para el día lunes y martes, la carta dice bondad. Así se ve la carta. Y dice, Arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadosa o bondadoso en mi vida. Empezando, perdón, empezando conmigo misma, conmigo mismo, y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy buena, yo soy bueno. Entonces, bueno, nuevamente el recordatorio, siempre empezamos por nosotros mismos, ¿no? Y esto es importante, esta carta de ser bondadosos, ser buenos, empezando con nosotros mismos, ¿no? Hay veces que exigimos mucho de nosotros y de hecho nos flagelamos un poquito. Voy a estar tosiendo porque está sumamente seco el ambiente y hace mucho calor. Perdón. Entonces, bueno, el ser bondadosos es el reconocer el avance que hemos tenido. Como comentaba en otros videos, hay veces que la vida nos presenta un escenario muy similar repetidamente. Refiérome a dinámicas familiares, ¿no? O de pareja. Pero esto no significa que no hayamos trabajado o superado esta situación, sino es más bien como un espejo para dejarnos ver, mira, antes
reaccionabas de esta manera. Por decir algo, antes, hace, no sé, 4 o 10 años, reaccionabas con una tristeza absoluta, que llorabas y te deprimías y te sentías impotente ante la situación, no sabías cómo resolverla. Y hoy en día puede ser que igual te entristezca la situación, pero no te afecta tanto y sabes aparte cómo resolverla para que no te afecte tanto y para que el bien mayor de todos los involucrados se haga presente, ¿no? Entonces, bueno, tal vez las personas siguen reaccionando igual, tienen las mismas situaciones, pero tú eres quien ha cambiado. De eso se trata un poquito, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, ser bondadosos, ser generosos con nosotros, ser buenos, el apapacharnos, el querernos, el mostrarnos que nos consideramos seres amados y valiosos, ¿ok? Muy bien, para el miércoles y el jueves la carta dice pasión, coraje. Y dice Arcángel Ariel, ayúdame a contactarme con mi pasión ante la vida, con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. Entonces, bueno, este es un poquito un recordatorio, ¿no? Hay veces que justamente por esta negatividad y por todas las situaciones, igual que con la pandemia, ¿no? Que llegamos a un punto que dices, ya estoy harto, ya me cansé, ya... Y pierdes un poquito la inspiración, ¿no? Diciéndolo de una manera muy ligera. Pues esta inspiración, pues, es la pasión ante lo que haces o ante la vida misma, como dice la carta, ¿no? Yo, gracias a Dios, con la pintura he encontrado realmente algo que me apasiona. Pero tengo que ser sincero, hay veces donde por sucesos externos también de repente me frena algo esa pasión. Entonces tengo que volver a reencontrar la pasión y, no sé, decir, ok, voy a pintar una pintura nueva y por qué la voy a pintar y qué es lo que me apasiona acerca de esta pintura, ¿no? Y entonces vuelvo a encontrar esa pasión para volver a pintar con la misma pasión, con la misma... con el mismo amor, entusiasmo y demás, ¿no? Y esto lo puedes plantear a diferentes niveles. Puede ser una relación de pareja, una relación familiar, una amistad, tu relación con el trabajo, lo que se te ocurra, ¿no? Lo importante es que sepas como individuo qué es lo que te apasiona y eso es preguntándole a tu corazón. Y bueno, pues tú lo sabes, ¿no? Es como... qué sé yo, escuchar una canción, pues dices, ay, me gusta, me apasiona, ¿no? Soy fan de tal cantante o tal grupo, o una película, igual. Pues lo mismo es con cosas en la vida diaria, ¿no? Pues me apasiona, qué sé yo, cocinar, ¿no? Hay miles de cosas que nos pueden apasionar. Hay gente que se apasiona por trabajar altruistamente y ayudarle a los demás. Hay otros que no. Ah, pues me apasiona hacer mucho dinero, ¿no? Y ser buen comerciante. Pues órale, ¿no? Haz tu plan de negocio. Entonces, bueno, es reencontrar esa pasión ante la vida misma, lo que nos piden en esta carta. Y viernes, sábado y domingo, la carta dice crecimiento, conciencia. Miren, ya no afecta para nada la cámara. Bueno, y es el Arcángel Zadkiel y dice, Arcángel Zadkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. ¿Okay? Entonces, bueno, dentro de este crecimiento espiritual que estamos teniendo en este viaje llamando vida, pues normalmente... pedimos que las experiencias que nos escogimos, y si permites la idea de varias vidas antes de nacer, yo tengo la convicción de que hacemos un contrato de vida donde decimos, ok, quiero vivir estas experiencias porque quiero crecer en ese sentido espiritualmente y quiero apoyar a estas almas en que realicen también sus misiones, etcétera, que se convierten en las amistades o algún pariente.
Entonces, si no escuchamos a veces los mensajes angelicales y somos como muy animales, digamos, menos espirituales, entonces a veces la vida nos forza a vivir esa experiencia porque pues la pedimos. Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, por eso la carta dice que sean sutiles y amorosas las experiencias, ¿no? Que no sea tan fuerte la experiencia, sino que sea lo suficientemente, se haga lo suficientemente presente para que lleguemos a entender el mensaje y tengamos ese crecimiento espiritual de, ok, ya entendí, ¿no? Y no tenga que ser algo traumático o fuerte o negativo, ¿no? Pero sí he visto que la vida, pues si no atiendes, pues te forza a ver, digamos, de alguna manera. Te doy un ejemplo, pues ahorita mi madre, se puso muy enferma y se enfermó porque pues no estaba tomando suficientemente agua, no se estaba hidratando. Eso es un malestar de la gente de la tercera edad muy fuerte. Ella sabe que debe de hidratarse, no lo hizo, se le bajó la presión. Probablemente, de hecho, tal vez dobleteó una pastilla contra la presión alta. La cuestión es de que, pum, se derrumbó, se cayó, se lastimó las piernas. Y bueno, no pasó a mayores, se le hidrató a través de un suero intravenoso. Estuvo así 24 horas, mejoró. Al día siguiente ya pudo pararse, incorporarse a caminar y estar dentro del hogar y poder comer y demás. Y bueno, fue rápida la recuperación gracias a este suero. Pero es para mí una señal que mi mamá como persona se descuida mucho y aboca su atención al 100% a mi papá, a su pareja, ¿no? Y entonces el universo le está diciendo, oye, fíjate, te estás descuidando tú a ti. Entonces es cuando enfermamos, es cuando tal vez tenemos un accidente, porque la vida nos pone una pausa para que reflexionemos, para que nos caiga ese 20. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, normalmente si no nos cae el 20 porque no captamos el mensaje, entonces cada vez son más abruptas o más fuertes estas advertencias. Y no es para asustarte, pero así funciona. Entonces, por eso pedimos que nuestras experiencias de crecimiento espiritual sean sutiles y amorosas, ¿no? Y que tengamos la capacidad de tener esa antena parabólica abierta para rápidamente captar el mensaje de los ángeles y no tener que sufrir una situación, ¿ok? Muy bien, por último, nuevamente muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice libertad. ¿Qué? Así se ve la carta, bueno, ya no la voy a sacar. Y esto me recuerda un poquito porque veo que está el torso al desnudo de estas mujeres. De la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? O de la falsa, perdón, moral de los gringos en las redes sociales, de que si subo una pintura con un desnudo y se pueden ver los pezones de una mujer, bueno, me lo cancelan como si fuera una red de pornografía, ¿no? Pero, y eso en Instagram también, pero luego tienen sus cuentas de OnlyFans, ¿no? Así como, ah, bueno, si pagas entonces no hay problema y entonces se volvió totalmente pornográfico el asunto y no hay problema. Pero bueno, la libertad en general para mí es una libertad en varios sentidos. Puede ser la libertad espiritual, la libertad emocional, la libertad intelectual. Entonces, sobre todo en la intelectual, pues muchas veces se ve en las películas que cuando, no sé, toman prisioneros de guerra o meten a alguien a la cárcel, que aunque estés confinado en un espacio muy pequeño físicamente, pues todavía tienes la libertad de pensamiento, ¿no? Y tal vez
no lo puedes exteriorizar por el régimen en el que estás, pero pues puedes seguir pensando lo que piensas, ¿no? Ese es un ejemplo de que nunca perdemos en realidad nuestra libertad. Y bueno, es un tema un poco extenso, igual la libertad en relaciones de pareja, ¿no? Mucha gente confunde que van a perder su individualidad, como fue el caso de mi mamá, ¿no? Hacia mi padre, por mal llevar la situación, pero también fue por una mala información para esa generación, ¿no? De que era una relación de pareja, un matrimonio. Que digo, es un tema muy, muy vasto. Pero bueno, dando esto como ejemplo, muchas personas por eso no quieren tener una relación de pareja, porque piensan que se va a perder esa individualidad. Y está mal entendido. Porque realmente cuando eres un ser pleno, absoluto, como individuo, y te encuentras a otro ser similar, entonces simplemente comparten esa riqueza individual y es lo único que pasa, pero no te pierdes como individuo, ¿no? De hecho, te complementas y haces una unión, pero dentro de esta unión, pues algunas personas, en este caso nuevamente mi madre, se pierden, ¿no? Y eso es, digo, está mal, pero es un mal aprendizaje también. Entonces, bueno, valoremos nuestra libertad, perdón, y celebremos nuestra libertad, ¿no? Que es nuestra, es propia, y reconozcamos que tenemos esa libertad. Esa libertad también tiene que ver con el libre albedrío en cuanto a la fe, para terminar el círculo, de que Dios nos puso el libre albedrío de quieres estar en la luz o no quieres, o quieres estar en la oscuridad. Te doy la posibilidad de que tú escojas, es una libertad ese libre albedrío, ¿no? Entonces celebremos la libertad en cualquier expresión o sí, cualquiera de sus variantes, ¿no? Entonces, bueno, creo que queda bastante claro, creo que queda también claro cómo se van aunando las cartas. Dios nos está pidiendo, suelta el control tiene que ver con miedo. Cree en mí, cree en la corte celestial, cree en el proceso de la vida, todo está bien. Sé bueno contigo, sé bueno con los demás. Es lo que pues siempre pongo en los videos. Sé amable, sé bondadoso, sé gentil, ¿no? Reencuentra la pasión que tienes ante la vida y tendrás un crecimiento espiritual, y pedimos que sea sutil y sea amoroso. Y gocemos de nuestra libertad, ¿no? Muy bien, te deseo una muy bella semana. Espero que te encuentres súper bien. Te mando un abrazo de luz. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namaste.